El Hitachi 32 HAE 2351 es el sucesor del Hitachi H32E 2200 de 2021. Este televisor con resolución HD se encuentra en la gama económica. Con un panel de 32 pulgadas y unas prestaciones bastante completas para su precio. La empresa japonesa destaca por tener televisores robustos y que cumplen con todo lo mínimo exigido para su gama. En este rango de precios hay muchísima competencia. Al igual que para las 32 pulgadas, a nosotros nos gusta más el modelo Full HD, aunque es algo más caro. Merece la pena. ¿Qué alternativas hay? Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Monta un panel de 60 Hz con resolución HD. Esta es correcta y muy óptima para las 24 pulgadas. En nuestra opinión, los televisores de 32 pulgadas Full HD, como su hermano mayor, tienen una definición y nitidez en la imagen que rentan más en todos los sentidos, siendo la diferencia de precio no muy alta. Ambos poseen soporte HDR y Picture Master, que son tecnologías que los diferencian de las marcas ultra económicas como TD Systems. El sistema operativo de este Smart TV es el Android TV, con Chromecast integrado, compatibilidad con Google Assistant y con acceso a muchas apps streaming. Es el SO que mejor resultado está dando en estas gamas económicas. Muy superior a los genéricos que utilizan algunas marcas que al final están incompletos y tienen un peor rendimiento. Este Hitachi 32HAE2351 se defiende bien, con PBR grabador mediante USB y reproductor multimedia. El apartado de audio es la asignatura pendiente de todos los televisores que no sean premium. En este caso, cuenta con 2.0 canales y dos altavoces de 6 vatios cada uno. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.